Cuando remate esta sesión fotográfica, esta recogida de imágenes. ¿Te subiste ahora? Las empresas de Salamanca tienen el retorno del agua por la noche. Luego turbinan, luego vuelven a. En agosto, porque había muchos negocios y todo tipo. Mira, este había gaya. Mira, cruzándonos con. Una compañera ha entrado ya en directo en el matinal a las 8 y luego esto. Mira. Muy buenos días a todos. Bienvenida a la ministra de. El viaje entre Ourense y Madrid, pues cumpliremos los tiempos de conexión comprometidos, 2 horas y 15 minutos. Ese era el compromiso y podemos dar fe en el viaje en pruebas que ese compromiso se cumple. Se verán beneficiados, por supuesto, lo refería la ministra, en la misma proporción o proporción similar el resto de ciudades gallegas, Santiago, Vigo, Coruña, Pontevedra, cuyo tiempo de conexión con Madrid pues va a bajar de la misma forma que baja el tiempo de conexión entre Ourense y Madrid. Todo parece indicar, sin embargo, que esas ciudades deben de esperar aún para llegar los trenes de AVE a sus estaciones y para alcanzar los tiempos de viaje comprometidos, esos que hacen capaz de que el tren pueda competir con el avión o con cualquier otro medio de transporte. El AVE se compone de infraestructuras. Esas infraestructuras están finalizadas, pero también se compone de trenes. Trenes capaces de circular a más de 300 kilómetros hora. Cuando tengamos esos trenes de rodadura desplazable, podremos dar por concluido el AVE a las ciudades gallegas y seguir construyendo el AVE a Lugo y las conexiones pendientes hacia Vigo y a Ferrol.